que trata sobre el tema de ese chirrido, de ese pitido, que supuestamente algunas personas escuchan y otros no, que hacen incluso alertar a los animales. En el último directo que hice en Instagram, pues hablé de ese tema. Me parecía muy interesante cómo los animales perciben estas cosas de antemano. Pero muchas veces en el tema de Dehun parece que es igual al mismo tiempo que los humanos. Lo que pasa es que hay ciertos humanos que no son capaces de percibir ese chirrido, ese pitido, las trompetas del apocalipsis, como también lo llaman. Y otras personas pues dicen que sí lo pueden percibir. Vamos a analizar una de las noticias que sacó Cuarto Milenio sobre estos casos aquí en Cádiz, que la verdad que está muy interesante. Vamos a Cádiz. ¿Por qué nos vamos a Cádiz? Muy sencillo, porque desde mediados del mes de enero están sucediendo una serie de fenómenos sonoros. El hum o de ham, como dicen algunos. ¿Qué es? El zumbido. Se ha convertido en un misterio muy popular en España y en algunos casos, pero pocos con tantos testimonios como los de Cádiz. Se puede decir que una fría noche de enero muchas personas grabaron incluso ese extraño silbido del aire que nadie sabe explicar concretamente. Y no fue solamente en Cádiz Capital, ¿eh? San Fernando también tiene testigos y testimonios de personas que captaron el zumbido, captaron ese pitido supuestamente infernal. Hubo personas en la isla que subieron sus vídeos a YouTube, vamos, que si pones The Hum San Fernando aparece, y estuvo la verdad muy muy presente también en la isla. Incluso ya Puerto Real, Jerez, El Puerto, muchas, muchas ciudades chiclanas que tuvieron escucharon ese pitido, y hubo muchísimos animales que esa noche estuvieron muy, muy inquietos. La verdad que fue un momento muy, muy curioso que pasó en ese año, y la verdad que también fue cuando el dehum, el zumbido, pegó fuerte. Exactamente. Ahí estuvo Javi Pérez Campos. Esta es su crónica. Ocurrió la madrugada del 7 de enero. Un extraño sonido se apodera de repente de todas las callejuelas de la ciudad de Cádiz, concretamente del casco antiguo. En total, más de 50 testigos que escuchan ese extraño fenómeno al que algunos medios han bautizado ya como el sonido del apocalipsis. Yo estuve escuchándolo desde las 3 y media, 4 que empecé a notarlo, hasta las 5 y media. Y pensé en grabarlo con el móvil. De hecho, la fuerza con la que se escuchaba desde la calle, yo notaba como si viniese desde el aire. Incluso notaba como si hubiese una presión en el ambiente. ¿Podemos hacer la prueba de escucharlo? Lo tienes ahora Sí. mismo aquí, ¿no? Lo relacioné también con. Es interesante ese sonido como de arrastrar algo metálico pesado, como una trompeta, ¿no?, que se pierde en el ambiente. Es interesante como un sonido que hemos podido captar fácilmente, haya gente que no sea capaz de escucharlo. Incluso hay gente que sí que lo escucha, y es algo continuo y perpetuo. Ha habido casos de personas que, una vez que lo empiezan a escuchar, ya no paran y han llegado incluso al suicidio. Es un caso muy extraño. Se ha intentado explicar de que incluso puede ser un fenómeno paranormal, más que paranormal, natural, de placas tectónicas que se mueven. La verdad que nosotros estamos en la bahía y es una zona de movimiento de placas tectónicas, incluso de choques, ¿no? Y que puede ser eso. Pero también es tremendo como ese toque poético trompetas del apocalipsis, de que parece que es el final del mundo. Y es muy interesante cómo llega a percibir incluso esta rareza en el ambiente. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que no he notado nada, no noté nada esa noche. Al día siguiente amaneció y los medios habían bombardeado todo a nivel gaditano con el tema del dehum, gente que lo escuchó, gente que sí, gente que no. Y es muy interesante esas variaciones, porque un sonido tan amplio, tan fuerte, que ha sido capaz de ser escuchado en muchas ciudades, hay gente que no lo escuchó en su día. Una puerta con un portón grande de madera abriéndose y cerrándose con el viento. Cuando estuve aquí en la azotea, a mí me daba la sensación que venía de allí.
pero cuando lo escuchas como que te envuelve, ¿no? Te viene de frente, pero lo te envuelve. No puedo decir que venga de una dirección, porque era envolvente. Sobre las 4:30, cosa así, me desperté escuchando un ruido, me pico con dos gatos y un perro, y se subieron a la cama y estaban allí, se estaban arropando conmigo. A ver, ¿cómo...? Como bien dices, un sonido envolvente que no sabes perfectamente de dónde viene el foco. Se habló también incluso de que podría haber por detrás experimentos del gobierno, de unos con otros, pruebas militares, conspiranoias, ¿no? A nivel política, mediático. Después eso, los animales los perciben también, ¿no? El tema de los animales que se vuelven locos, se asustan, empiezan a comportarse de una manera más como si estuvieran en alerta, y es tremendo cómo puede llegar a afectar mucho a ese comportamiento animal, y sin embargo a las personas nos deja como tocadas, ¿no? Como nerviosos, porque no sabemos de dónde viene. Se escucha perfectamente en la casa, cierra las ventanas, se escucha igual. Hay gente que dice incluso que abriendo las ventanas, cerrándolas, lo escuchaba perfectamente igual. No sabe exactamente de dónde proviene ese foco. Es muy interesante el tema de Dejun. Entonces el ruido ya me sonó un poquito más extraño, porque ya casi era casi metálico y demás. Ese sonido, la verdad, que nunca lo había yo escuchado, ¿no? Que no, de que ese, y sobre todo tan armónico. El epicentro está por esta zona de aquí, ¿eh? En la zona de Catedral, Candelaria y tal, es donde más gente se ha concentrado, pero luego te vas abriendo el abanico y se abre, llega al Campo del Sur, que es más cercano al mar, y también en la zona de Puerta Tierra. También me han contactado gente de Jerez de la Frontera, que está a unos 40 kilómetros, y gente en Zahora, una pedanía de Barbate, que está a 60 o 70 kilómetros. Lo ves, lo que he comentado antes, es que hay gente, esa noche lo escuchó muchísimas personas de diversos puntos de la bahía de Cádiz, de la provincia de Cádiz, y que claro, en un primer momento se intentó dar explicaciones, ¿no? De que quizá era astilleros, ¿no? La baza... No, es que tampoco había trabajo en esos momentos, y aunque los hubiera habido, esos sonidos no se escuchan nunca por muchas empresas que estén al mismo tiempo funcionando. Y es como dices, es un sonido muy peculiar, no es un sonido típico metálico que se suele escuchar siempre, ¿no? Es algo extraño, algo muy curioso, y que no hay explicaciones. Se han dado bastantes explicaciones, pero no hay ninguna que zanje el tema y diga, no, pues esto, porque aparte de Cádiz, sabemos también que se ha escuchado en diversas partes del mundo, y que por desgracia, por suerte, ha habido gente que está muy afectada, porque es un sonido que se les repite a ellos más veces, a gente que lo percibe bastantes veces a lo largo de su vida, y hay otras personas que no, que lo escuchan en un momento determinado y punto. Pero es tremendo el efecto, el boom que generó en su momento. El fenómeno se ha notado, y mucho. Casi han pasado 3 semanas y el fenómeno sigue sin explicación. De momento, los testigos siguen esperando una respuesta. Pero hay una pregunta que todos se hacen a la par. ¿Podría tratarse del fenómeno conocido a nivel mundial como de Hume? Reportaje, actualidad, Javier Pérez Campos, nuestros reporteros, procuran este. Pues eso, es un tema muy, muy, muy interesante. Es un tema que ha dado bastante que hablar, y que sí que tiene cierta importancia, y que no se ha conseguido todavía dar una explicación lógica, ¿no? A este suceso, a este hecho. Cómo es algo que se ha dado en diversos puntos del mundo y en diversas épocas, incluso se llega dando testimonios de incluso desde los 60, los 70, temas de México, América, Canadá, Inglaterra, Japón, China, Ucrania, Rusia, España. O sea, es un tema que a nivel mundial no se le da explicación. Muchas personas incluso afirmaban que era tema de fábricas, ¿no? Porque en un primer momento
Los primeros testimonios siempre eran gente que vivía cerca de zonas de fábrica, pero se han dado explicaciones de todo tipo, incluso de dragones dormidos en el centro de la Tierra que van a salir de aquí y vamos a vivir aquí un apocalipsis, desde que es cosa del gobierno, movimiento de las placas tectónicas, movimiento de masas de aire, temas de las trompetas del apocalipsis, que viene aquí ya el fin del mundo, los jinetes, ¿no?, van a venir aquí a cortar cabezas. En fin, ha habido y hay muchísimas explicaciones, y seguramente habrá muchísimas explicaciones, y me parece a mí que a las alturas que estamos ya, porque esto empezó fuerte en el 2010, y en Cádiz fue 2012, si no me equivoco, y estamos ya en el 2021 y todavía no hay una explicación lógica, fehaciente y que cierre el tema. Tiene pinta que esto va a alargarse y va a ser perpetuo, como pasó y pasa con el tema de los ovnis, como pasa con el tema de los fantasmas, como pasa con muchos temas del mundo paranormal, que no se le da explicación. Y me parece muy interesante que tengamos en el mundo paranormal esta otra rama, que es el tema del Dejun, porque en la diversidad está el interés, y pienso que el Dejun es un tema que todavía tiene que buscarse explicación, y que incluso llegar a captarlo hoy en día con una grabadora, una videocámara o lo que sea, es algo muy 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 interesante y muy muy válido para aportar o intentar discernir qué es lo que está pasando, qué puede ser eso, qué puede ser el efecto que se escucha y que no tiene a día de hoy una explicación.